Escuchamos una canción, los artistas son Post Malone y Swae Lee. La canción se llama Sunflower. Y es la canción favorita del jovencito que es el Hombre Araña en la película del Hombre Araña. En dibujos animados. La película animada del Hombre Araña que vi ayer. En este caso, es el Hombre Araña Back in the Spider-Verse. En español, no recuerdo el título, si me lo pueden ahorita. Un nuevo universo. Spider-Man, un nuevo universo. Está inspirada en la teoría, en mecánica cuántica hay una teoría de los multiversos o multiuniversos. Es decir, en un universo paralelo, este programa lo conduce Checo. Pero tiene vagina. El que está, puede ser. El que está actuando un acto de Dios es Fausto. Pero en botarga. El que estuvo casado con Polo Ortín, con Polo Ortín fui yo y no Claudia. Okay. Y Claudia es la presidenta de MBS. Okay. Pero y en otro universo paralelo, esos universos se parecen entre sí. ¿Y para qué hacen eso? Pero hay diferencias. Bueno, de entrada, el Hombre Araña, insisto, es una película animada. No es Peter Parker, no es caucásico. Es un chavo que, aparte, la película no es complaciente tampoco, no es complaciente con la comunidad afroamericana tampoco, porque el chavo es mitad afroamericano, mitad latino. Puertorriqueño. La mamá es puertorriqueña, de cuerpazo, por cierto. Pero todo en caricaturas. Entonces, sí. Okay. Y el papá es negro, y el chavo tiene el nombre más cool del mundo, se llama Miles, como Miles Davis. Okay. Miles Morales. En la costumbre que tenía Stan Lee de que Peter Parker, Reed Richards, todos sus personajes empiezan y terminan con la misma letra, como Brigitte Bardot, que a ella no la inventó Stan Lee. Y empieza la película, él es el Hombre Araña, sí. Y de pronto hay otro Hombre Araña. ¿Cómo es esto posible? Que se llama Peter Parker. Y el otro Hombre Araña... ¿Cómo se llama? Se llama Peter Parker. Ah. Y de repente, ¿cómo es esto posible? Y de repente él tiene un cómic en la mano y en el cómic está leyendo lo que está pasando. Desde ahí es verdaderamente alucinante. Una de las cosas que se saben, que son más impresionantes del Hombre Araña, es que cuando ya es el Hombre Araña se siente muy chipocles. Y de repente hay un asaltante, se roba una cartera y dicen, a él. Y el Hombre Araña dice, no, güey, yo estoy para casos grandes, para salvar a la humanidad, no para arrestar un carterista. Y ese carterista posteriormente mata a su tío. Sí. Y el tío le dice la gran frase, grandes poderes traen grandes responsabilidades. Pero de repente hay otro Hombre Araña. ¿Qué pasa? Ese Hombre Araña era el Hombre Araña de otro universo y de alguna manera llegó a este universo, pero se está como desintegrando, de pronto le dan como unas descargas eléctricas porque sus átomos están rechazando que esté en este universo. Ya desde ahí es la locura y luego aparecen otros Hombres Araña, muchos Hombres Araña. Y se llama El Beso de las Mujeres Araña. Aparece una chica que es la Mujer Araña. Aparece hasta... Bueno, hay dos. Uno es un puerquito. Como en Los Simpsons, el puerco araña. ¿Sí? Así, pues nosotros tenemos... Pregunto. Ajá. Perdón. Sí. ¿Todo esto para qué? Todo esto... ¿Para confundir más a la gente? De entrada es fascinante. El tema de los multiversos, te digo que yo le escribí a Luis González de Alba pidiéndome que me lo explicara. Porque es muy emocionante como para escribir un guión. Nunca lo pude escribir. Pero estas personas que escribieron otra vez, ¿cómo se llama? El Hombre Araña. Un nuevo universo, Checo. Un nuevo universo. El Hombre Araña, un nuevo universo. Lo logran. El villano en este caso es el Kingpin, que es un gordo. Sí. Y tiene que pelear con muchas arañas. Sí, pero. Hombres, sí, mujeres, pero él arañas. Pero él sabe, él es el que está provocando el asunto. Ah, la clonación. Tiene un aparato, ¿no? Tiene un aparato. Y juega con que además es idéntico al famoso colisionador de hadrones que está en Suiza, es tecnología suiza-francesa. El colisionador de hadrones,
mucha gente le tiene miedo a ese aparato. Dicen que podría causar un agujero negro. Y lo que quiere el Kingpin, tiene una intención por la cual quiere traer gente de otras dimensiones. Pero como en este Spider-Man, el hombre araña es un muchacho, insisto, mitad negro, mitad puertorriqueño, llamado Miles Morales. Pues los villanos, podría algún villano que tú crees que tiene tales características, podría no ser. Entonces de repente dice, ay, mira este personaje, y de repente ese personaje podría ser el arenero. Claro. O el duende verde. Y tú dices, ah, mira. Pero ¿te gustó la película? He aquí lo que voy a decir. Es El Hombre Araña, un nuevo universo, la película animada del Hombre Araña, no solamente es la mejor película del Hombre Araña que se ha hecho, es la mejor película animada que he visto en toda mi vida. ¿En serio? En toda mi vida. Si hubiera habido permanencia voluntaria, me quedo. Ya hacer la faramaya de ir y comprar el boletito, además era miércoles, mucha cola. Okay. Pero si hubiera habido eso, o sea, que llamaban permanencia, ayer. Fui ayer. Okay. Ayer a las 2:00 p.m, 2:40 p.m. Okay. De veras, Horacio, visualmente, vamos a suponer que no entiendes nada de los universos paralelos, que además lo explican muy bien. Pero es alucinante, nada más piénsalo, Horacio. No, o sea, me parece alucinante. Lo que ocurre es que creo que el grosso, ajá, del público, que va a ver este tipo de películas, sin ser fanáticos de los cómics, les puede costar entender eso. Se van a fascinar. Mira, uno de los hombres araña está casado con Mary Jane. Mary Jane. Pero en otro universo. Y de repente, también aparece la otra novia del hombre araña. Gwen, sí. ¿También? Sí. Okay. Todos ahí. La tía. La tía May. Pero tiene cara de Sally Field, tiene cara de no de puedo quién? No puedo de revelar Tomé. Mucho de la de tía May. De Marisa Tomei. Ya ves que a la tía May queda la pone más sabrosa, sí, ¿no? Sí. En la Tobey Maguire era una viejecitina. Sí. Luego ya en la siguiente ya era Sally Field. No era Sally Field. Y luego, después era Marisa Tomei. De secundaria la van a poner. Y en la próxima va a ser Kim Kardashian. No, bueno, aquí es una figura animada. Pero uno de los Spider-Mans de otros universos paralelos. Ah, porque te cuentan la historia. La historia empieza diciendo, ok, aquí vamos otra vez. Y lo ves columpiándose por Nueva York. Aquí vamos otra vez. Mi nombre es Miles Morales. Una araña radioactiva me picó y me provocó superpoderes. Y desde entonces, soy el sorprendente hombre araña. Y de repente, viene el siguiente hombre araña y dice, ok, aquí vamos otra vez. Mi nombre es tal. Okay. Me picó una araña y me provocó tal y tal. Oye, el póster, perdón que se los diga, el póster de esta película, si no es que es así, pues mira, qué casualidad, pero parece el póster de Priscila, las aventuras de Priscila, la reina del desierto. Sí. Vean el póster de las aventuras de Priscila, la reina del desierto, y inmediatamente vean el póster de esta película y se parecen, ¿eh? Es decir, ajá, a golpe, cuando yo vi el billboard dije... Parecen las aventuras de Priscila, la reina del desierto. Ahora, bueno, a la pregunta de Horacito de por qué habían hecho esto de el multiverso, eso lo hizo Marvel. ¿Por qué? Porque necesitaban refrescar a los superhéroes. Es decir, ¿por qué meten estas teorías del multiverso? Pues porque es conveniente para seguir hablando de Wolverine. Entonces, sí, ya para no te cuentan la misma historia de Wolverine, le cambian los orígenes o le... ¿no? Le quitan las garras y le ponen unas de hueso porque... ¿Qué no te pasa eso? Cuando no tienes cómo salir del brete. No. Es decir, en la película Perfectos Desconocidos que analizamos el lunes, ajá, que a ninguno de nosotros nos gustó, no, el final es justamente, se nos acabó, no tenemos manera o no pudimos cómo salir de esto, y entonces lo solucionamos facilito. Lo cual, aquí creo yo que un poco sucede con los cómics. Como bueno, pero ya es un personaje entrañable, ¿no? No, y que le puede seguir sacando esta película, en este caso, estoy de acuerdo en lo que dices en otras películas. Pero en este caso, es... No insisto, es la mejor película animada que he visto. Díganme una película animada.
La Bella y la Bestia. Hay una de Batman que... Ay, me gustó más que Wall-E. Me gustó más que Toy Story. ¿Que Fritz el Gato? Me gustó más que Fritz el Gato. Fritz el Gato es malona, pero el cómic es genial. ¿Te gustó La Cenicienta? No tanto como esta. No tanto. El Mundo de Chihiro. ¿Fantasía? No. ¿Mejor que Fantasía? Mucho mejor que Fantasía. Esto es la culminación, la cúspide. ¿Mejor que La Abeja Maya? Ok, ahí ya me hiciste dudar. Pero ¿mejor mira, que la versión mexicana de Don Gato y su pandilla? Mira, la película es... Por cierto, me dan ganas de verla en 3D. Nunca me he metido un ácido, pero yo creo que eso debe sentirse un viaje de ácido. ¿Y qué público había? Un público que, como estoy ciego, no alcancé a ver porque yo estaba sentado hasta adelante y la mayoría del público prefiere de la mitad para atrás. Pero oías que era gente joven. Un público muy agradecido, un público que aplaudía. Les recomiendo quedarse hasta el final, el mero mero final es increíble. Además es un gran gag, que desde hasta el mero mero final, como en película de Marvel. Sí. Véanla desde el mero mero principio. Desde Marvel, claro. Pero te lleva a pensar dos cosas. A mí me llegó a pensar estas dos cosas. Una personal y la otra también, pero la otra la podemos pensar todos. Oye, porque alguien le dice, de repente aparece un hombre araña y el otro hombre araña le dice, pensé que era el único, qué gusto no estar solo. Y de repente, la película piensas dos cosas, y necesitamos mandar a corte rápido, pero la película piensas dos cosas. Una, es a nivel personal. En un universo paralelo mi mamá está viva. Claro. Mi mamá, Yolanda Chávez, en un universo paralelo está viva. Si es que esta teoría es real, la teoría de, que es una teoría muy seria científica. Y dos, en un universo paralelo, porque además son infinitos, en otro universo paralelo, yo soy el hombre araña. Yo, Sergio Zurita, soy el hombre araña. Y en otro, Horacio es el hombre araña. Y en otro, Checo es el hombre araña. Y no estamos solos, no somos el único. Sale Stan Lee. La mejor película animada que he visto en mi vida. Spider-Man, un nuevo universo. Spider-Man into the Spider-Verse. Bueno, la nueva película de Spider-Verse animada. La mejor película animada que he visto en toda mi vida. En toda mi vida. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Marco Dispara a través de MBS Radio. Insisto, quédense hasta el final. Si los empiezan a correr del cine... O sea, neto, si les pasa el trapeador por el pie, agarren el trapeador y dígale, señora, permítame, amablemente, tengo que ver hasta el final. Siéntese conmigo a ver. Exacto, señora. Le comparto, ahorita le explico todo. Yo sé que usted tiene que hacer su trabajo, siéntese conmigo. Exacto. Dos minutitos, vemos el final y le prometo que me salgo de la sala de volada. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.